tal amigos de Tú Sintonizas, mejor conocido como YouTube? De nuevo aquí, Semi de 5, y voy ahora a hacerme el doobie, ¿ok? Ustedes han visto esto en la sección de inglés, How I Wrap My Doobie, pero lo voy a hacer en español porque esta es la sección en español, ¿ok? Y lo primero que hago es tirar el pelo hacia el frente, como lo estoy haciendo ahora. Oh, dejen ver, véanlo, ¿cómo se ve? Después de el set de rolos que me hice. Y voy a hacerme un rolo arriba. ¿Por qué yo siempre me hago un rolo arriba? Porque yo quiero volumen en el pelo. Y así es que yo creo el volumen. ¿Ok? No voy a aplicar ningún serum o ninguna gotita, porque las gotitas yo las aplico cuando yo me suelto el doobie. No cuando me lo hago. Ok, voy a usar 4 hebillas, 2 abajo y 2 arriba. Ok. Para sostenerlo. Ok, espero que vean eso. Tiro el pelo hacia el lado, como lo estoy haciendo ahora. Ay, Dios mío. Y este es mi cepillo diario. Este que está aquí. Hacia el lado y después con las manos pues lo sigo arreglando. Mismo hacia el lado. Hacia el lado. Y hacia el lado. Y entonces cojo el otro cepillo, que sería este. Y me lo peino hacia el lado de nuevo. Hacia el lado, hacia el lado, hacia el lado. Entonces cuando me sienta cómoda, pongo las hebillas o los clips, como ustedes le quieran llamar. Como lo estoy haciendo ahora. Ok. Tienen que más o menos jugar con el cabello como lo estoy haciendo yo ahora. Ok. De nuevo cojo mi cepillo regular. Y continúo cepillando. Ok. Y continúo poniendo las hebillas. Cuando llego aquí a esta parte, cambio de manos, lo cojo con mi cepillo regular de nuevo, y algunas veces simplemente le hago así y ya, o sea, lo cubro y ya, pero no, esta vez, como no me sequé con el cepillo, con los cepillos redondos, voy a cogerlo y voy a cepillarlo por dentro así, ¿ven? Hasta que me sienta cómoda. Y vuelvo con el otro cepillo. Y lo pego. Ok.
Entonces, cuando llego aquí, saco el que puse y lo repongo. Es como un pattern. Pattern, no sé cómo se dice en español. Panel, creo que, no sé. Aquí cepillo. Porque tú quieres que el dubi te quede plano, bien estiradito. Okay. Mientras más estirado el dubi esté, mejor el cabello va a estar. Siempre lo he dicho. Y para los que están sintonizando ahora y nunca han sintonizado mi canal, por favor, les exhorto a que vean todos los videos que yo hago. Okay. Mayoría de ellos son en inglés, claro está. Pero son sencillos de entender. Y todo es a base de cómo mantener un cabello saludable, un cabello crespo saludable. Y a las personas que no lo tengan crespo, están invitados también para que aprendan un poquito más. ¿Ok? So, ok, mientras más apretado, mejor. Okay. Okay. Permiso. Ahora me pongo una bandana. Que voy a cocinar ahora para mi esposo. A ver. Apriétala lo más que usted pueda. Para que el cabello se mantenga. Okay. Llego aquí. Esta ha sido Semi de 5. Cuídense y hasta luego. Bye.